Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que hoy clausura sus actividades de este año. Con la colaboración de OHL Grupo Villarmir. Lo hacemos con doña Claudia Ruiz, Secretaria de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, y con la satisfacción también de que le haya aceptado presentar el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España, don José Manuel Soria. La tribuna, querido ministro de Isla Suya. Muy buenos días, Secretaria de Estado de Turismo, Secretario de Estado de Cooperación, Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos en España. Distinguidas autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Constituye una alta satisfacción, también un honor, tener la oportunidad de presentar en el día de hoy a nuestra conferenciante, la Secretaria de Estados Unidos Mexicanos, la secretaria de Estado de Turismo Claudia Ruiz Massieu. Y es una satisfacción por distintos motivos. En primer lugar porque estamos ante una política, si me permiten, de raza. Viene de familia de políticos mexicanos. Su padre fue el candidato del Partido Revolucionario Independiente que fue asesinado, José Carlos Ruiz Massieu. Su tío Carlos Salinas de Gortari fue presidente de los Estados Unidos mexicanos. Claudia tuvo formación en Derecho en la Universidad Iberoamericana, cursó también estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y trabajó en investigaciones jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero ha compaginado a lo largo de sus últimos años distintas responsabilidades orgánicas e institucionales en su partido y en la política de su país. Ha sido coordinadora nacional de su partido y ha sido diputada en distintas legislaturas. En septiembre del año 2012, el presidente Peña Nieto la llamó para desempeñar la Secretaría de Estado de Turismo. México y España son dos países amigos, socios y aliados hay entre México y España una relación ciertamente intensa. España tiene importantes inversiones en México y las tiene en sectores muy diversos y heterogéneos. En el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones también, en el sector inmobiliario, en la energía y en el sector turístico. Y México es el primer país en cuanto al destino de las exportaciones españolas en Latinoamérica. Hablamos, por tanto, de un socio estratégico y hablamos de un socio estratégico en una región estratégica para España. La relación bilateral hoy atraviesa un momento excelente. La reciente visita del presidente Peña Nieto a nuestro país así lo pone de manifiesto. Distintos acuerdos de colaboración fueron firmados en el mes de junio con ocasión de dicha visita. Yo mismo tuve oportunidad de firmar con mi colega de telecomunicaciones dos acuerdos y también con nuestra conferenciante del día de hoy Claudia Ruiz Massieu. Ambos países tienen similitudes respecto a muchas cosas, pero también en cuanto a la determinación, la claridad y la intensidad de las reformas estructurales que ambos gobiernos están llevando a cabo. México está involucrado en un ambicioso proceso de reforma que abarcan desde la educación al sector financiero pasando por las telecomunicaciones el sistema fiscal y también en el ámbito de la energía. estimular su competitividad el crecimiento y el empleo constituyen el objetivo fundamental de ese proceso de reforma y le convierten así en una de las economías más atractivas y más pujantes de toda la región. México es también una potencia creciente en el sector turístico. Así lo avalan los casi 24 millones de visitantes internacionales que visitaron los Estados Unidos mexicanos en el año 2013. Y así lo avala también la importante evolución de la cifra de visitantes internacionales durante el transcurso de este año 2014, donde, entre enero y mayo, de este año ha habido un incremento respecto al mismo periodo del año anterior de un 19% en la llegada de visitantes extranjeros a México. España es también una referencia mundial en turismo. En el año 2013 nos visitaron en España más de 60 millones de turistas. Conseguimos así alcanzar nuevamente plaza en el podio mundial de visitantes turísticos. Somos el tercer destino turístico en visitantes internacionales. Y todo ello comportó en el pasado año un gasto total realizado por los turistas que nos visitan en España de 59.000 millones de euros. Son, tanto en términos de llegadas internacionales como en términos de gasto total, las mejores cifras que nunca hayamos tenido en nuestro sector turístico. También hay que decir el año 2014 está superando absolutamente cualquier tipo de previsión que pudiéramos tener en relación a la evolución de este sector. En el mes de junio, a lo largo de esta misma mañana, se darán a conocer de manera oficial el gasto que los turistas han realizado en España ha aumentado un 4,5% respecto al mismo mes de junio del año anterior. Y si consideramos el primer semestre de este año, el periodo que va entre enero y junio de 2014, ese gasto total realizado por los turistas en España supone un 7,3% en relación al mismo periodo del año anterior. Por tanto, estamos ante una cifra no solo histórica, sino, como les decía con anterioridad, que superan cualquier tipo de previsión. Además, ha ido muy bien la temporada de ocupación hotelera correspondiente al mes de julio, un 73%, y esperamos que a lo largo del próximo mes de agosto, que se inicia de aquí a unos días, ese nivel de ocupación esté incluso por encima. Finalmente, decir que otro dato importante en materia de la evolución del sector turístico en España es la evolución del propio turismo nacional el turismo que hacemos los españoles, no solo dentro de España, sino también al resto del mundo. Hay una recuperación paulatina constante a lo largo de los últimos seis meses que está poniendo también de manifiesto un repunte en el consumo, lo cual también viene a avalar esa incipiente recuperación que observamos en la economía española y que se está reflejando en distintos indicadores, uno de los cuales... Probablemente el más importante que hemos conocido a lo largo de los últimos días es el que refleja la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre de este año. Ese trimestre se ha dado la mayor disminución de desempleo en España en un trimestre a lo largo de los últimos 50 años. Por primera vez desde hace seis años, España vuelve a crear empleo y crea 192.000 empleos a lo largo de los últimos 12 meses. Por tanto, pensamos que las reformas están dando sus frutos. La reforma laboral también. Antes de la reforma laboral, el paro en España crecía a un ritmo de un 12%. Hoy, el paro disminuye a un ritmo del 7%. Aumenta la contratación indefinida. Más de 180.000 trabajadores con contrato indefinido en el segundo trimestre de este año. Se crea empleo en el turismo, pero también se está creando empleo en la industria, en el comercio, en el sector de la construcción. Y disminuye también el paro juvenil en este segundo trimestre. Nunca en España se había creado tanto empleo con una tasa de crecimiento tan baja, porque esto también me parece que es un dato fundamental. Hasta no hace mucho tiempo, para generar empleo en España, teníamos que crecer en el entorno de un 2% o más. En cambio, este primer trimestre de este año estamos creciendo al 0,4%, acaba de dar el Banco de España, la cifra correspondiente al segundo trimestre, un 0,5%, la previsión del Gobierno sigue estando para todo el año en un 1,2% y este será un año de fijación de las bases de la recuperación y además de creación neta de empleo. Termino diciendo que todo ello no es casual, es fruto de una determinada política económica y, sin embargo, no por ello tenemos que olvidar que, a pesar de la buena evolución del empleo el paro sigue siendo el mayor problema de la economía española. pero eso nos da una señal adicional y la señal es que aunque no se puede cantar victoria y no vamos a cantar de momento victoria sí que demuestra que el camino elegido el camino de la reforma es el camino correcto es el camino en el que hay que persistir y esa es la razón por la cual a lo largo de los próximos meses el gobierno persistirá en el camino de la reforma con la reforma fiscal la continuación de la reforma de las administraciones públicas la reforma del sector del gas concretamente del mercado y vamos a apoyar la recuperación en el sector exterior donde méxico se nos revela como un socio estratégico crecientemente importante y además un socio seguro y fiable. Para hablarnos de todas esas fortalezas, hoy contamos con una interlocutora de referencia en las relaciones bilaterales, que es la Secretaria de Estado de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Ruiz Maciú. Muchas gracias. Muy buenos días, eh, tengan todos ustedes. Quiero agradecer en primerísimo lugar al ministro José Manuel Soria que esté hoy aquí para acompañarme y para introducirme con todos ustedes. Por supuesto, a don José Luis Rodríguez, director de eh, Nueva Economía Forum, y a OHL a través de Andrés Pan. Por favor, eh, transmita mis saludos a don Juan Miguel de Villarmeiro. Agradezco a todos ustedes que hayan hecho un espacio en su agenda del día para acompañarnos hoy aquí y permitirme compartir con ustedes algunas de las transformaciones que están sucediendo en México y la visión del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. México se está transformando por la vía de la democracia y de sus instituciones. México es un país en transformación. Un país en transformación con base en tres eh, pilares. El primero es su sociedad, el segundo es la vía de la política y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el tercer pilar es la economía. En este sentido, el presidente Peña, quien asumiese el gobierno de la República el 1 de diciembre de 2012, se decidió a promover reformas transformadoras y a cambiar la forma de gobernar para lograr los objetivos que se trazó desde la campaña y que lo llevaron a asumir la presidencia. A lo largo de estos poco más de 18 meses se han estado promoviendo reformas legislativas e instrumentando acciones de gobierno. El primer ámbito en el que se ha estado trabajando ha sido en el de promover transformaciones que tengan un amplio consenso ciudadano, una legitimidad compartida por la mayoría de los mexicanos, porque es la convicción del presidente y de su gobierno que la democracia solamente puede florecer, desarrollarse, si hay una participación amplia y activa de la sociedad. El el involucrar a la ciudadanía en el diseño y la implementación de políticas públicas y acciones de gobierno es un ejercicio que no solo fue parte de la campaña eh, presidencial, sino durante la etapa de transición, todos quienes participamos en el equipo de transición tuvimos ejercicios de reunión, de diagnóstico y de diseño de la agenda de gobierno por venir con distintos grupos sociales y sectores ciudadanos que participaron de esta manera en lo que habría de convertirse el programa de gobierno del presidente de la República. Por todo ello, por esta convicción de que la participación ciudadana debe ser cotidiana, de que debe ser parte del de ejercicio de gobierno, el presidente Peña Nieto ha privilegiado y favorecido la participación de todos los sectores en la búsqueda de trazar la ruta de transformación y movimiento de México. El diálogo y los acuerdos políticos han sido la expresión natural de esta participación ciudadana y fueron el cimiento para que pudiesen darse las reformas transformadoras que el presidente ha impulsado en estos 18 meses. Al margen de las legítimas diferencias políticas, la ciudadanía exigía y exige que hubiese cooperación entre todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso de México. Desde la etapa de transición se buscó una cooperación, un acercamiento y una, un entendimiento con las distintas fuerzas políticas que dio paso a un ejercicio que se denominó el Pacto por México, donde las tres principales fuerzas políticas con representación nacional se trazaron una agenda común, una agenda de reformas transformadoras que ha estado implementándose en estos 18 meses. Y por otro lado, la transformación y la consolidación de instituciones fuertes ha sido parte fundamental de la actividad del gobierno en este, en este último año y medio. México es pues, un país que tiene instituciones sólidas, es un país que ha demostrado a lo largo de varias décadas que tiene una estabilidad política que hoy nos ha permitido llevar las cosas a un siguiente nivel de solidez, de madurez y de proyección. Hemos tenido transiciones de gobierno pacíficas y ordenadas desde hace más de 80 años. Se ha podido relevar el poder nacional cada seis años en la titularidad de la Presidencia de la República de manera pacífica. Hemos vivido alternancia política en los tres órdenes de gobierno y es esa solidez institucional lo que hoy nos permite estar en esta ruta de transformación. En el mapa de la economía mundial, México sin duda es uno de los principales actores. Es la segunda economía de Latinoamérica, la economía decimocuarta a nivel mundial. Es, eh, uno de, es el principal exportador y productor, por ejemplo, de aguacate en el mundo. Es líder en exportación de distintos frutos como mango, guayaba, papaya, tomate fresco. Es el primer exportador mundial de cerveza, el mayor productor de plata en el mundo. Es uno de los mayores productores de petróleo y tiene un enorme potencial de crecimiento en el sector energético en, eh, en base a la reforma energética que hoy mismo incluso... Hoy lunes está ya en su fase final de discusión en el Congreso de México. Las exportaciones de México han crecido y se han diversificado en los últimos años. En 1980, por ejemplo, el 57% de nuestras exportaciones eran petroleras y mineras y solo el 38% manufactureras, pero hoy prácticamente se ha invertido esta proporción. Las exportaciones petroleras y mineras representan apenas el 14% de nuestras exportaciones y las de manufactura alcanzan el 83%. Ha sido un proceso de transformación de décadas que hoy cristaliza en la visión del presidente de la República. Hablando un poco del sector turístico, simplemente apuntar que al igual que en España, es una de las industrias más importantes que aporta prácticamente nueve puntos del de Producto Interno Bruto y contribuye eh, de manera muy importante al empleo nacional. Para, para instrumentar la visión de cambio y de transformación que el presidente de la República propuso a los mexicanos durante la campaña presidencial, se trazaron cinco grandes objetivos. El poder consolidar, eh, eh, consolidar un México más próspero y un México más incluyente, teniendo como uno de los principales retos la eh, desigualdad y elevar la, cali la calidad de vida de los mexicanos. Se trazó también el objetivo de tener un México en paz, un México con educación de calidad para todos, y un México que asumiese con mayor contundencia su papel con, global, con mayor responsabilidad. Gracias al Pacto por México y a la el diálogo y a la responsabilidad con los legisladores de todos los partidos en el Congreso se han estado instrumentando, aprobando reformas constitucionales importantes y reformas legales para darles expresión que nos van a permitir liberar todo el potencial que tenemos. Estas reformas estructurales están enmarcadas en tres ejes fundamentales. El primero es el de elevar nuestra competitividad. Para ello se plantearon, se enviaron al Congreso y se aprobaron distintas reformas. La reforma laboral durante el periodo de transición, la reforma de competencia económica, una reforma en el sector de telecomunicaciones, una reforma financiera, una reforma hacendaria y la reforma energética que está eh, por concluir. Eh, para fortalecer. Nuestro régimen se planteó una reforma político-electoral, una reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas, una reforma para el combate a la corrupción y se aprobó un código de procedimientos penales único. Y para ampliar los derechos sociales se planteó y se, y se aprobaron una reforma educativa y mecanismos para instrumentar una pensión universal y un seguro de desempleo. Para elevar nuestra competitividad, las reformas planteadas cambiaron totalmente eh, la relación entre eh, los factores de poder económico en nuestro país. La reforma laboral flexibilizó... El mercado laboral genera mejores condiciones para la contratación, especialmente de jóvenes y mujeres, que como en todo el mundo son grupos que particularmente requieren de mecanismos que reconozcan sus atributos. La reforma en competencia económica estableció un órgano regulador con facultades para normar y asegurar un piso pareja, una cancha pareja para los agentes económicos y una mayor competencia en los distintos sectores de la economía. La reforma en telecomunicaciones plantea una amplia eh, ampliar la cobertura de los servicios digitales, ampliar la competencia en el sector de telecomunicaciones, en los servicios de telefonía, televisión, de acceso a Internet, que ya, por cierto, está consagrado a partir de la reforma como un derecho de todos los mexicanos, el acceso a Internet. La reforma financiera está eh, dedicada a promover que se, la, desde el Estado y la banca comercial se aliente el crédito y asegurar que el crédito sea más accesible y más barato, particularmente orientado a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo en nuestro país, que requerían de mejores mecanismos de acceso al crédito. La reforma hacendaria, una reforma progresiva, estableció un régimen fiscal más simplificado que tenía como objetivo cobrar más a quienes más ingresos tienen y sobre todo fortalecer la capacidad del Estado para tener mejores y mayores recursos para canalizar hacia los sectores estratégicos que eh, hemos identificado como el sector infraestructura, la educación, la innovación, la tecnología, la elevación de la competitividad, etcétera. La reforma energética establece condiciones para que el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos que están en el subsuelo del territorio nacional, pero establece nuevas fórmulas y nuevos mecanismos para la exploración, la explotación, la producción y eh, nuevas fuentes generadoras de energía con participación del sector privado. Esta es una reforma que verdaderamente se había planteado hacía 30 años y no había podido cristalizarse hasta este momento, precisamente porque eh, implicaba el romper el monopolio estatal que había sobre eh, estos aspectos de la explotación de nuestros recursos energéticos. Se establece, por lo tanto, un cambio paradigmático para, la, para Pemex, nuestra, industria, nuestra empresa de Estado eh, centrada en el sector energético, que al, pasa ahora, deja de ser una empresa de Estado monopólica para convertirla en una empresa productiva del Estado que ahora tendrá competencia y en la que en esta actividad podrá participar el capital privado. Para fortalecer nuestro régimen institucional se plantearon las reformas que referí hace un momento, la política electoral que creó un Instituto Nacional Electoral para establecer un nuevo marco para nuestra competencia electoral, consolidar nuestra democracia y prevé eh, la creación o la posibilidad de crear gobiernos de coalición. Esto figura, no existía antes en nuestro régimen, en nuestro sistema electoral, y hoy ya puede plantearse gobiernos de coalición tanto eh, a nivel estatal como a nivel eh, nacional. Eh, la reforma de transparencia también creó un órgano autónomo para que pudiese tener mayores facultades y asegurar un ejercicio de los recursos públicos más transparente, más accesible a los ciudadanos. Este órgano, por cierto, también administra todo lo que tiene que ver con protección de datos personales. En materia de combate a la corrupción, se crea una Fiscalía General de la, de la Nación. Estamos ahorita en un periodo de transición. Tenemos una Procuraduría General de la República que está en tránsito hacia convertirse en una Fiscalía General de la Nación con plena autonomía del Poder Ejecutivo. Y se aprobó un código único de procedimientos penales que uniforma la legislación de las 32 entidades federativas y la nacional y asegura, desde luego, una aplicación mucho más puntual y certera de la ley en nuestro país. Y para ampliar los derechos sociales, se planteó una reforma educativa que buscaba asegurar la calidad de la educación. Hace tiempo que el tema de la cobertura dejó de ser el objetivo de nuestra política educativa y hoy el asegurar la calidad de la educación que imparte el Estado para fortalecer el desarrollo de nuestro capital humano es el objetivo de, eh, de este Gobierno. Uno de los aspectos clave y fundamentales de esta reforma educativa fue el de establecer la necesidad de que los docentes tengan una capacitación, una formación continua. Y en ese sentido se estableció la eh, evaluación obligatoria de los maestros en todo el país. La pensión universal y el seguro de desempleo pues, son mecanismos que hasta ahora eh, están ya incorporados en la Constitución y se está por iniciar el debate de las leyes reglamentarias que les den una efectividad. México, sin duda, es un país que tiene una enorme solidez y estabilidad macroeconómica. En el primer año de la administración del presidente Peña, México aumentó en más del doble la inversión extranjera directa como fruto de la confianza internacional que hay en la solidez de las instituciones financieras mexicanas, del manejo de la política eh, macroeconómica. Retomó. México, su posición como segundo eh, receptor de inversión extranjera directa en América Latina. La deuda de México asciende a 38.3% del Producto Interno Bruto, es decir, tiene una deuda eh, más baja que la que tiene Suiza, la que tiene en general América Latina y el Caribe, que es de más del 50%, Brasil, que tiene una deuda de 68%, Alemania, la propia Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos. En los últimos cinco años, México ha avanzado 23 lugares en el ranking del ahorro nacional bruto como porcentaje del PIB y 25 lugares en el ranking de la solidez de los bancos, ambos eh, conforme al reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial. México en esta estabilidad eh, ha sido clave que tiene una política monetaria autónoma, un tipo de cambio, de cambio flexible, finanzas públicas sanas desde hace ya varios lustros y un sistema financiero robusto. De hecho, un sistema financiero tan robusto que eh, justamente uno de los retos que se planteó al inicio y por ello la reforma financiera fue cómo trasladar esa condición de eh, robustez a que pudiese... Ampliarse el crédito para estimular el crecimiento y la economía nacional. México, además, es un país eh, que tiene una economía abierta al mundo. Contamos con una red de 12 tratados de libre comercio con 45 países, 31 acuerdos para la promoción de protec y protección recíproca de las inversiones, nueve acuerdos de comercio que. Eh, nos hacen hoy ser una de las economías más abiertas de eh, todo el mundo. Como país que es abierto al mundo, que estamos bien posicionados eh, económicamente en términos del reconocimiento que tiene eh, el manejo de nuestras finanzas públicas, sabemos que la ampliación de estas relaciones de apertura comercial nos van eh, deben traducirse en todo momento en una ampliación de la calidad de vida de nuestros eh, de los ciudadanos mexicanos. Somos un país abierto al mundo y al libre comercio, pero como había comentado hace un momento, nuestras exportaciones no se basan en materias primas, sino el 83% son manufacturas. Mientras que hoy, ya lo había yo comentado, las exportaciones de petróleo y minería representan el 14%. Hemos invertido nuestra óptica sobre las exportaciones, pensando también ya en el futuro y en lo que México quiere consolidar de cara a las siguientes décadas. En relación a España, nuestro intercambio comercial, desde luego, es muy robusto como corresponde a socios estratégicos que tienen una relación especial, una relación privilegiada y una relación de gran entendimiento. En 2013, el intercambio comercial entre México y España creció 3.6% con relación a 2012. Las exportaciones mexicanas a España han presentado también un incremento constante y las, eh, las importaciones... Provenientes de España hacia México han aumentado prácticamente en 6%. España es el segundo inversionista entre los países de la Unión Europea en México y el tercer inversionista a nivel mundial, con un monto acumulado entre enero de, de 1999 y diciembre de 2013 de 42.915 millones de dólares, alrededor de 31 mil millones de euros. Esta cifra. Eh, representa el 12.2% del total de la inversión que recibimos en ese periodo. El presidente de la República recientemente estuvo aquí en visita de Estado y eh, fue eh, muy enfático en subrayar no sólo lo que representa históricamente nuestra relación, sino en que se inicia una nueva etapa de cercanía y de eh, inversión. Eh, más comercio y más entendimiento entre méxico y españa. por eso se firmó el plan de acción que renueve y profundiza nuestra asociación estratégica y que consiste en acciones para liberalizar y mejorar y potenciar la relación comercial entre nuestros países. méxico, además, es un país joven. méxico tiene una, una población predominantemente joven. El promedio de edad de nuestro país es de 27 años. Eso, esa condición demográfica, también plantea un futuro interesante y por ello la, eh, el objetivo del presidente de la República de trazarse una agenda de transformación y de reformas estructurales que brindasen a esa población joven una perspectiva de futuro muy robusta y muy interesante. La las universidades mexicanas y nuestras instituciones tecnológicas egresan, por ejemplo, cada año más de 100.000 ingenieros, mucho más que en países como Alemania, por ejemplo. Y la población, que en promedio tiene 27 años, pues se vuelve cada vez con estas reformas, la reforma educativa, el acceso a crédito, una población que puede participar de manera más productiva en la economía nacional. En los últimos cinco años hemos avanzado 15 lugares en el ranking del grado de capacitación del personal laboral en el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial. En el sector turístico, desde luego, somos eh, el, el primer sector empleador de jóvenes y por ello también es importante para nosotros que se haya... Eh, se haya consolidado la reforma educativa y se haya eh, consolidado la reforma financiera que permite un acceso al crédito a emprendedores y jóvenes que establecen una micro o pequeña empresa, porque son la columna vertebral de nuestro sector. México es, además, un país líder en actividad industrial, particularmente en el área de la manufactura de alta tecnología. La actividad industrial en México es eh, estratégica en el desarrollo nacional, desempeña un papel clave en toda la política económica del gobierno del presidente Peña. De acuerdo con el reporte de rendimiento industrial competitivo 2012-2013 de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, México ocupa el lugar 22 en el índice de competitividad industrial a nivel mundial. Por encima de países como Turquía, India o Sudáfrica, en la región de Latinoamérica y del Caribe es el primer lugar en competitividad industrial, eh, más eh, competitiva que Brasil o Argentina. Y en el ranking de competitividad entre el grupo de países de ingresos medios ocupa el tercer lugar, solo superado por China y Malasia. Por otra parte, de acuerdo al mismo informe, México se encuentra de los países con mejor desempeño de calidad en sus exportaciones de manufactura. Somos el primer exportador de América Latina, el tercero del G20 de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del PIB, solamente detrás de Corea del Sur y Alemania. Somos una potencia en electrodomésticos, el primer exportador de televisores de pantallas planas, primer exportador de refrigeradores con congelador, quinto exportador de computadoras, ordenadores. Tenemos una creciente industria aeroespacial, somos el sexto proveedor de Estados Unidos en esta materia y en industria automotriz. También hemos tenido un auge muy importante. Somos el segundo productor de América Latina, el octavo productor del mundo, el primer exportador de vehículos nuevos de América Latina y cuarto en el mundo y el primer exportador de productos automotrices hacia Estados Unidos. Somos además el principal proveedor de dispositivos médicos a Estados Unidos. Todas esta, estas eh, condiciones que he referido, se complementan con una visión clara por parte del gobierno del presidente Peña Nieto de eh, que hay que para, da para darle verdadera expresión a estas condiciones que nos sitúan en una posición de privilegio de cara a los siguientes años y a las siguientes décadas, tendríamos que desarrollar una infraestructura más robusta. El presidente, por lo tanto, ha anunciado... Y he eh, instrumentado dos grandes programas. El primero, un programa de inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones, que busca hacer de nuestra ubicación geográfica privilegiada una verdadera ventaja competitiva en el mundo. En, esta, en este programa de inversiones, se contempla la ampliación y modernización de nuestra infraestructura de aeropuertos, de puertos y de carreteras. Además, se anunció un programa nacional de infraestructura para eh, detonar eh, infraestructura en seis rubros estratégicos, el de comunicaciones, el hidráulico, el de salud, vivienda, energía y turismo. México es, además, un mundo dentro de un país que cuenta con una biodiversidad de las más importantes del mundo, con una herencia cultural e histórica muy significativa, una industria eh, turística en crecimiento, con una infraestructura de carreteras muy importante que nos permite comunicarnos no solo con Norteamérica, sino con Centro y Sudamérica y con eh, nuestro acceso al Océano Atlántico y al Océano Pacífico, nos sitúa en una posición inmejorable para convertirnos en un centro logístico de alto valor agregado. Y finalmente, en el sector turístico, porque como soy secretaria de Turismo, algo debo decir de turismo, eh, decir que con todas estas reformas, con esta visión que tiene el presidente de detonar infraestructura, que potencie nuestras capacidades de cara al futuro, el sector turístico, que hoy representa prácticamente nueve puntos del PIB y somos eh, la cuarta fuente generadora de divisas, primer empleador de mujeres, de jóvenes, segundo de mujeres, estamos eh, posicionados para eh, hacer le, poder potenciar todas las oportunidades que nos brindan las reformas estructurales aprobadas. En todos los sectores nos vamos a, nos estamos beneficiando del crédito accesible y barato, de las nuevas energías, de hecho, a lo largo de los corredores energéticos que plantea la reforma, estamos viendo ya cómo se ha detonado inversión muy importante en el sector eh, turístico, estamos siendo beneficiados de la eh, reforma en educación y de la reforma en materia hacendaria. Concluiría simplemente diciendo que todos los cambios que el presidente ha planteado y ha logrado son cambios que en solo 20 meses de gobierno eh, no solo son una hazaña por sí mismos porque lograron convocar la visión de las distintas fuerzas políticas, sino que sientan las bases para una verdadera transformación en los próximos años. De hecho, yo creo que ese es su mayor mérito que los beneficios de esas reformas no serán necesariamente vistos ni abrevados por nosotros, sino que son transformaciones que se plantean al mediano y a largo plazo y que estamos seguros de que van a redundar en consolidar ese México incluyente, próspero y en paz con responsabilidad global que envisionó el presidente al inicio de su gobierno. Sin duda, seguiremos estrechando las relaciones con España y esta México en transformación que se ha planteado en 18 meses es parte de esta nueva relación que se planteó hace dos meses en la visita de Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. Antonio Palacios dice: los gobiernos de México y España comparten buenos pronósticos y expectativas positivas sobre el desarrollo de sus respectivos sectores turísticos, que ofrecen oportunidades de inversión notables. Le pregunta qué iniciativas están compartiendo nuestros gobiernos. Elena González de Europa Press dice. ¿Está México interesado en adquirir el modelo de destinos inteligentes implantado en España? Francisco León le pregunta más concretamente en relación con este último tema en qué punto se encuentran las negociaciones para la compra por el Gobierno de México del modelo de red de destinos turísticos inteligentes desarrollado por la Sociedad Pública Española para la gestión de la innovación y las técnicas turísticas y si podrá cerrarse el acuerdo durante esta visita a nuestro país. Justamente está la relación que hay entre España y México, que creo que es la cuarta visita que hago, ministro, en 20 meses. Sí. Y hemos avanzado en actualizar nuestro marco de cooperación, eh, primero con la firma de un memorándum de entendimiento, que hoy ya es parte de un eh, programa específico de actividades y, de hecho, parte eh, integral de ese, eh, de ese intercambio de experiencias y de esa agenda común tiene que ver con eh, trabajar en temas que son de interés para nosotros y de interés para España en base a nuestra experiencia turística. Uno de los temas en los que hemos estado trabajando justamente es en la adopción en México eh, del, del modelo de destinos inteligentes, que vamos, hemos elegido tres destinos para iniciar ese, eh, ese programa a manera eh, de piloto. Nosotros compartiremos la experiencia que tenemos, muy exitosa en eh, un programa que hemos denominado Pueblos Mágicos, que busca reconocer atributos propios de eh, localidades y a través de ello darles una eh, vocación turística y generar desarrollo eh, comunitario. Y recibiremos también de España la experiencia de los paradores. Hemos es, realizado ya unos eh, seminarios en México y estamos este año por concluir el segundo seminario del año. Eh, o sea que vamos avanzando compartiendo experiencias, reconociendo el potencial y el referente que es España, sin duda para nosotros, y parte integral de, ese, de esta relación, es justamente el eh, tener una cooperación eh, muy robusta hoy en estos temas, además de la adopción de energías renovables en el sector, que también es parte de nuestro programa específico de actividades. Usted va a aprovechar este viaje a España para encontrarse, además de con el ministro Soria y la secretaria de Estado de Turismo, con los presidentes de Galicia y de Baleares, así como con el presidente del Grupo Meliá, uno de los grupos hoteleros españoles con presencia en México más notoria y antigua. Amparo Ruiz le pregunta cuál es el propósito de estas reuniones y si abordarán ustedes algún proyecto concreto de inversión o de otra naturaleza, en particular. Con el grupo Melia. Eh, eh, en la visita a, a Galicia, el propósito es establecer un, pues un memorándum de entendimiento, iniciar un esfuerzo de cooperación. Hay experiencias importantes para nosotros que nos interesa recuperar, en particular eh, el tema de eh, la articulación de lo que es un itinerario como el Camino de Santiago, lo que ha significado en términos turísticos para, eh, para Galicia. Nosotros tenemos experiencias en México que hemos querido eh, encaminar hacia este, a este, a este ejemplo, eso es parte de lo que haremos, pero establecer sobre todo un marco de cooperación genérico. Y eh, la visita a, eh, a Baleares, pues simplemente también teníamos el interés de ver... Eh, lo que es el referente mundial de eh, el desarrollo turístico, de la reconversión de destinos, de cómo se ha buscado eh, incluir a las energías limpias y renovables en el sector y con Grupo Meliá pues tenemos una relación pues, ya diríamos histórica en términos turísticos y muy, eh, muy productiva de hecho en la visita, en el marco de la visita del presidente Peña a, a España hace dos meses firmamos con Grupo Meliá eh, un nuevo hotel en Huatulco, de tal manera que estamos siempre abiertos a recibir inversión, pero este año hemos tenido ya un compromiso de su parte y seguiremos, por supuesto, abiertos a ver qué más podemos lograr que se invierta en México. Adolfo Favieres, en relación con lo que acaba usted de decir, dice México es un destino turístico, es un país interminable, pero en cambio existe un destino, Huatulco, que permanece aletargado. ¿Usted cree que en este sexenio llegará por fin el príncipe que despierte a esta bella durmiente y pueda llegar a ser uno de los mejores destinos mundiales quizá sea Melia ese príncipe <laughs> bueno el presidente Peña algo de lo que me, me instruyó que nos planteásemos como objetivo en su administración fue precisamente el consolidar los destinos turísticos que tenemos en particular los que ha desarrollado el gobierno de México a través de Fonatur como Cancún en su momento y Huatulco es uno de ellos. En este sentido, pues hemos buscado eh, consolidar la inversión que nos faltaba para terminar de desarrollar el plan maestro. Meliá, sin duda, el hotel que comprometió con nosotros de 500 habitaciones eh, va en ese sentido y estamos ya muy cerca de concretar eh, un par de inversiones más. Pero hay una cuestión que va a ser fundamental para terminar de detonar Huatulco y es la conclusión de una autopista que va a permitir que la ciudad de Oaxaca esté a dos horas de Huatulco. Con lo cual, el año que entra, se concluye esta autopista y se, se entrega la autopista, con lo cual vamos a poder tener un destino eh, complementario ya muy, muy interesante y muy robusto con la ciudad de Oaxaca, que desde luego es una de las más, máximas expresiones de, eh, de nuestra eh, historia y nuestra cultura colonial, prehispánica también, tiene una, eh, sitios arqueológicos espectaculares muy cerca, a dos horas de uno de los principales destinos como es Huatulco. ¿Nos puede dar algún detalle más sobre esas... Ese par de inversiones más que ustedes están considerando. Preferiría darlas en mi quinta visita a España cuando regrese para que, para que no se salen, pero van, van muy bien. ¿Y tienen que ver con empresas españolas? <laughs> Algunas sí y otras no, pero desde luego estamos abiertos siempre a recibir inversión española, no solo en Huatulco, sino en otros destinos. Tenemos una gran relación, por supuesto, con el sector eh, empresarial turístico de España. Luis Carlos Lamas le pregunta qué soluciones está considerando el Gobierno de México para el problema de la trata de personas que el turismo acentúa. Y Julio Vidal dice, ¿cuál es la verdad del problema de emigración de jóvenes y niños a Estados Unidos? ¿Cuál es la solución del problema tan de actualidad? En materia de trata de personas, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior, eh, ha diseñado una política integral donde cada entidad del gobierno de la República se suma en el ámbito de sus competencias. Nosotros, eh, como sector turístico, hemos eh, ya instrumentado un programa muy, pues, eh, muy enfocado, desde luego, primero a la prevención y a la visibilización de este tema, eh, dando capacitación de cada vez a más. Eh, miembros del sector, trabajadores del sector, para ello tenemos convenios con distintas eh, agrupaciones sindicales, con prestadores de servicios, con cadenas de hoteles, las, la representación de las, eh, de las cadenas de hoteles. Y estamos hoy, de hecho, antier, no, antier, no, el jueves, eh, di por iniciada la quinta etapa en este esfuerzo de capacitación, de instrumentación de un sistema de, de denuncia. De eh, además eh, repartimos material informativo y eh, también hemos eh, instrumentado un código de ética eh, que ha sido adoptado, es, evidentemente de manera voluntaria, por cada vez más eh, prestadores de servicios turísticos, y este código de ética eh, busca orientar sobre todo eh, la visibilidad y la prevención a lo que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y mujeres en el sector, pero también a la explotación laboral. Y estamos, desde luego, completa y totalmente comprometidos con tener un turismo responsable y ético en México. Estamos trabajando en este sentido. Álvaro Robles dice, uno de los retos y gastos que afrontan el Gobierno de México y las empresas hoteleras es el dragado de las costas próximas a las playas. en españa tenemos empresas con experiencias y tecnologías para este tipo de obras. existen posibilidades de colaboración también en este campo. sin duda, yo diría que no hay, eh, pues no hay campo alguno en el que no pueda haber posibilidades de cooperación. Eh, y sin duda, estaríamos abiertos a, a, a comentarlo y, y a establecer alguna, alguna posibilidad de visita. En México, la recuperación de playas también eh, entraña un esfuerzo anual muy importante por parte del gobierno y tenemos la experiencia, sobre todo la tiene la Compañía Federal de Electricidad, que ha desarrollado eh, mucho esta, estas capacidades. Y nosotros también, a través de FONATUR, realizamos eh, eh, recuperación de playas anualmente, pero estaríamos abiertos a, a conocer la experiencia que ustedes aportan. Georgiana Garnelo, de la Universidad Complutense de Madrid, le pregunta si es posible suscribir un convenio con España en el que se suprima la carta invitación, dado que somos socios y nos unen lazos comerciales y turísticos. Para nosotros el buscar esquemas que, que faciliten eh, el flujo de personas y los viajes entre nuestros países, pues siempre es una prioridad, o sea que estamos nosotros siempre abiertos a buscar. Que se pueda concretizar eh, cualquier esquema que nos ayude en ese sentido. Vicente Domingo dice: La marca internacional de México, DF, es la inseguridad. ¿Cómo están afrontando este problema para fortalecer internacionalmente la solidez económica? Pedro González dice: La seguridad es condición sin la cual eh, no se puede hablar de un desarrollo turístico normal. ¿Cómo está resolviendo México? los problemas de seguridad, especialmente en sus zonas más turísticas. Bueno, sin duda el tema del de, eh, referente de seguridad o inseguridad de un destino turístico es eh, un factor para la competitividad de un, cualquier destino. Eh, nosotros, desde el inicio del gobierno del presidente de la República, como gobierno, hemos realizado un esfuerzo integral para eh, construir y consolidar un referente positivo de México en el exterior y es integral porque no se basa únicamente en un componente, sino en dar a conocer de manera sistemática y objetiva todo lo que es México en términos industriales, económicos, culturales, turísticos, de tal manera que cuando se presenta alguna nota que se genere, por algún incidente eh, relativo a seguridad, se pueda calibrar de mejor manera el peso que eso tiene y hemos hecho también un gran esfuerzo por eh, territorializar las noticias. Es decir, que las noticias cuando se dan se ubiquen geográficamente y eso nos ha permitido eh, crecer en términos turísticos, tan es así, que en este año... Tenemos un crecimiento de llegada de turismo internacional cercano al eh, 19% respecto del año pasado, eh, de tal suerte que esta estrategia de comunicar de manera integral lo que es México es, ha sido positiva y por supuesto eh, aunado a una política integral de atención a, eh, al, al, a los temas no solo de inseguridad, sino a las causas que generan la delincuencia. Y ha, ha sido grandemente positivo. México crece en turismo, pero también crece en inversión y en llegada de turismo en negocios, lo cual indica que en el mundo hay un, hay, una, hay un referente objetivo y claro de lo que está sucediendo en México. Desde la Organización Mundial de Turismo, que tiene, como sabe usted, su sede en Madrid, Carlos Bojeler dice, ¿podría comentar usted algo sobre el papel que puede jugar el turismo en el marco de la Alianza del Pacífico? Bueno, el turismo es un capítulo eh, en sí en la Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos eh, como parte de las responsabilidades y obligaciones que entraña esta, esta Alianza, el desarrollar estrategias de promoción multidestino entre nuestros países, compartir en algunos eh, países oficina para hacer promoción turística, fortalecer la conectividad entre los países de la Alianza del Pacífico y eh, de en, eh, instrumentar estrategias conjuntas. Y estamos avanzando en ello. El turismo es uno de los capítulos eh, más eh, estratégicos de la propia alianza. Tiene su propia agenda y estamos desarrollándola. Georgina Guerrero, de Adena, dice, México es un país con una grandísima riqueza medioambiental. ¿Cómo potencia la Administración mexicana el turismo sostenible? Y Amelia Cifuentes le pregunta sobre la existencia de planes en materia de turismo cultural. Sí, eh, en ambos casos, bueno, pues son parte de nuestra, nuestra política nacional turística, está eh, enfocada eh, también en diversificar y consolidar la vocación turística diferenciada que tenemos en las distintas regiones del país. El turismo cultural, sin duda, es un segmento en el que nos... Estamos enfocando mucho, estamos canalizando no solo recursos, sino construyendo políticas públicas específicas para potenciarlo. Eh, estamos convencidos de que eh, nuestra enorme herencia cultural es uno de nuestros diferenciadores. Hemos, eh, por lo tanto, decidido eh, invertir todo tipo de recursos públicos para consolidar esta vocación de ser un destino de turismo cultural, como lo hemos hecho durante décadas para consolidarnos como un destino. De Sol y Playa, y lo mismo con el turismo sostenible, que en sí, toda nuestra visión del turismo es que debe ser sostenible, pero hemos eh, buscado eh, que eh, en las comunidades donde tenemos el mayor eh, patrimonio natural y de biodiversidad de México, eh, las propias comunidades asuman esta biodiversidad y este patrimonio natural como un activo a preservar y que puede generar enormes eh, beneficios y, y ser un factor de competitividad para el desarrollo turístico. De hecho, en el Programa Nacional de Infraestructura, el presidente nos eh, instruyó a incorporar cuatro proyectos de desarrollo turístico sustentable eh, alrededor de cuatro sitios arqueológicos, dos de ellos situados en eh, zonas eh, particularmente importantes en términos de eh, patrimonio natural, uno en la reserva de Calakmul, que acaba de obtener... La declaratoria de reserva eh, de patrimonio natural de la humanidad, además de ser patrimonio cultural de la humanidad, es un sitio mixto y, en, y ahí estamos generando desarrollo eh, sustentable, pero desarrollo turístico. Y lo mismo en Palenque, en la selva de Chiapas, considerando que eh, a través de esta preservación del patrimonio natural se puede generar también una industria turística muy competitiva. Carlos sentís dice: México. Tiene gran experiencia en el aprovechamiento del petróleo marino. ¿Cómo valora usted la polémica en España en torno a la exploración de los recursos petrolíferos en las costas de Canarias? ¿Desdramatizaría usted el impacto medioambiental del fracking o considera razonable y justificada la posición de quienes se oponen a las prospecciones petrolíferas promovidas o autorizadas por el Gobierno español? Yo le dejaré esa pregunta al ministro Soria. No he sido yo esta vez el es que le pasa la pelota, ¿eh? Sí, no me corresponde tener ningún tipo de protagonismo en este eh, desayuno, pero ya que lo plantea, yo creo que México es uno de esos paradigmas en el mundo que pone de manifiesto, entre otras cosas, la perfecta compatibilidad que hay entre el desarrollo de una industria de hidrocarburos y el desarrollo de un sector como el sector turístico. Nadie. En España ni en el mundo, desde luego nadie. En México tampoco está planteando que tengamos unidades de explotación de hidrocarburos en la orilla de una playa. Aquí tampoco en España. En el caso concreto que tiene que ver con Canarias, quiero decir que no hay ni una sola autorización de ningún tipo de prospección que se haya hecho ni en Canarias ni en las cercanías de Canarias. La prospección más próxima que hay... A la costa de una isla en Canarias está a 50 kilómetros de esa costa exactamente, donde, por otra parte, ya el Reino de Marruecos, al otro lado de la mediana con España, está haciendo prospecciones e investigaciones. Lo malo en sí, en mi opinión, no es hacer o no hacer prospecciones. Lo malo sería que cuando se hacen en un país con una dependencia más del 99% de las importaciones de hidrocarburos, no se dedujera... Que fruto de esas investigaciones o prospecciones encontráramos gas, petróleo o las dos cosas justamente para disminuir esa dependencia. Lo dejamos así. Yo creo que lo dijo muy bien el ministro Soria. Ángel Vamontes dice: ¿Sigue adelante el proyecto de reforzar la ciberseguridad en telecomunicaciones e infraestructuras críticas? ¿Cómo van las relaciones? Con, del gobierno de México con el señor Slim, ya que salen las telecomunicaciones a colación. No, la reforma de telecomunicaciones fue aprobada ya hace eh, unas semanas, fue promulgada por el presidente de la República y eh, ha fijado nuevos términos para los eh, participantes en el sector y creo que estamos convencidos de que los términos en los que fue aprobado por el Congreso eh, de México nos Asegurarán a todos los mexicanos un mejor y eh, mejor acceso, mayor acceso y uh, más, eh, de más calidad y más comp a precios más competitivos en todos los rubros de telecomunicaciones. A todos los mexicanos, estamos contentos por esa reforma. Diego Marroquín, no me ha contestado usted a la última parte de la pregunta. Diego Marroquín dice: ¿Cómo eh, piensa el gobierno mexicano asumir la deuda pública de pasivos de Pemex? a través de impuestos. Es justamente parte de lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso en México y bueno, yo esperaría a, a que los señores legisladores determinen los términos en los que va a ser aprobado para poder hacer un comentario. Miguel Gallardo le pregunta si está satisfecha, si está satisfecho su gobierno con las indemnizaciones de British Petroleum por el vertido en el Golfo de México y si puede valorar los daños y perjuicios Ocasionados por esta compañía y por este vertido? Bueno, parte de eh, lo que cualquier gobierno busca es que eh, pueda eh, generarse la, la actividad industrial, cualquiera que ésta sea, buscando proteger eh, el medio ambiente en este caso y que eh, se satisfagan en su caso las responsabilidades que se puedan generar. Nosotros, pues, en ese sentido, eh, esa, esa es nuestra posición. No tendría más que apuntar. México es cada vez, cada vez más una economía abierta que compite a nivel internacional. Roberto Calvo le pregunta de qué forma la política exterior mexicana está facilitando a su país la penetración en un mercado de más de 1.200 millones de consumidores en cerca de 50 países. Por cierto, aquí podemos dar testimonio de la gran actividad desplegada en los pocos meses que lleva con nosotros la embajadora Roberta Alayuz. El seguir ampliando nuestra, nuestra, eh, nuestra actividad comercial con países con los que ya tenemos relación o con países que queremos eh, abrir eh, nuevos esquemas de intercambio comercial es parte fundamental de nuestra política exterior. De hecho, nuestro canciller es eh, muy activo, eh, tiene como uno de sus objetivos fundamentales eh, de la política exterior mexicana, pues el seguir ampliando nuestra red de eh, socios comerciales y creo que lo comentaba en la, en la exposición, somos una de las economías más abiertas del mundo, reconocemos que tenemos un enorme potencial eh, industrial y, y comercial y eso, eh, seguirlo ampliando, seguindo, seguirlo fortaleciendo es parte de nuestra política exterior, como lo es el, la internacionalización de nuestras empresas. Pues muchas gracias, ministros. Andrés Pan, en nombre de la entidad que ha hecho posible este foro de la nueva economía, con, con la que finaliza este curso, en nombre de OHL, Grupo Villarmir, va a despedir el acto. Quisiera agradecer la, pres la presencia en este acto de la excelentísima secretaria de Turismo de los Estados Unidos de México, doña Claudia Ruiz Maseu, que nos eh, ya solamente en este año ha realizado tres visitas a nuestro país, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y agradecidos. Eh, igualmente la presencia del excelentísimo ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria, eh, de la excelentísima embajadora de los Estados Unidos de México en España, autoridades y a todos ustedes por estar aquí. Quiero agradecer la oportunidad eh, que nos ha conferido Foro de la Nueva Economía de participar y de patrocinar este importante acto de turismo. Si para todas las divisiones del grupo UHL México es un país prioritario, desde luego para UHL Desarrollos lo es especialmente. Hemos desarrollado, ten, estamos muy orgullosos de haber desarrollado probablemente el desarrollo más espectacular del mundo, que es Mayacoba. Hoy hemos tenido la suerte eh, de haber escuchado la intervención de, de dos mandatarios, de dos representantes, eh, de dos potencias indiscutibles en el mundo del turismo. España, usted ha hecho muy bien la referencia a la posición que ocupa España, pero no solamente a la posición, sino que al crecimiento que esta Administración está consiguiendo en turismo, siendo otro de los logros de esta Administración. Y México, un país que sin duda creo que es el país que tiene mayor potencial de crecimiento en el mundo en turismo. La secretaria lo, eh, lo ha dicho, México es un país en transformación y en crecimiento, donde el sector turismo es prioritario y estratégico me gustaría añadir muy dinámico. Es un detonante de desarrollo de infraestructuras y de inversión y lo digo por este orden, anticipa el desarrollo de infraestructuras para atraer la inversión y tiene un importante impacto social en la generación de trabajo de los cuales el 21% de generación de puestos de trabajo es en el sector de los jóvenes con menos de 24 años. Y en el 58% en el sector de trabajo para mujeres. Es el mejor escaparate del patrimonio cultural, histórico y natural inigualable que ofrece México, muy, muy potenciado por esa hospitalidad extraordinaria del pueblo mexicano. Además de, de la vocación eh, que ha marcado México, eh, lo importante es que, eh, eh, los hechos refundan las palabras. Y en estos 20 meses los éxitos son muy claros. En el año 2013, México, lo ha dicho la secretaria, creció respecto al año anterior un 3,4%. Y ya en este año lleva un crecimiento de visitantes del 19%. Pero lo que es más importante también en esto, España está haciendo un trabajo extraordinario, no solamente es el volumen, es la calidad del turismo. La apuesta por la calidad. Eh, trae a México que, por ejemplo, en el año en el que creció, en el año pasado, en el que creció un 3%, solamente en divisas el crecimiento fue de un 10%. Sin duda, gran parte de este éxito se debe a la brillante actuación de los órganos que, bajo su liderazgo, eh, señora secretaria, están acometiendo este fantástico trabajo en México. Me gustaría mencionar. El Consejo de Promoción Turística, en su labor de planear, diseñar y coordinar la estrategia de promoción turística, que junto con FONATUR eh, están realizando también un trabajo extraordinario, no solamente a corto, sino a medio y a largo plazo. Son dos organismos ejemplares que funcionan ejemplarmente. Por todo ello, mi admiración y agradecimiento. Eh, ahora hablaré brevísimamente para, de OHL. OHL cree en México y ha desarrollado, como digo, el que es probablemente el, el resort más espectacular del mundo y desde luego el más laureado. Y agradezco a la Organización Mundial de Turismo que concedió el premio Ulises a nuestro destino Mayacoba. Mayacoba es, un, es una referencia de calidad, de medio ambiente y del, y, del, y, del, y, del, y del deporte de golf en el mundo. Por cierto, en Mayacoba se celebra el único evento del PGA Tour fuera de Estados Unidos y Canadá. Lo cual es importantísimo porque es el mejor escaparate para un mercado que solamente en el país vecino, Estados Unidos, mueve 70 millones de viajes al año. Este gran logro de haber llevado a México, a la Riviera Maya, Cancún y en concreto a Mayacoa, un evento de la, de la categoría de la PGA, nunca hubiera sido posible sin la total colaboración, ayuda e eh, incluso personal de la Secretaría eh, de Turismo eh, del Gobierno de México. Así que muchísimas gracias, señora secretaria, también por este gran logro. Eh, yo he empezado eh, mi, breve mi breve intervención haciendo alusión al potencial de México. Eh, me gustaría dar dos ejemplos, si me lo permiten, para demostrar eh, por qué creo eh, en este gran potencial de México. En primer lugar, por su estra estratégica situación y por todo lo que méxico ofrece. vaya esto por delante. su cultura, su gastronomía, su riqueza natural y sobre todo su hospitalidad. pero me llama mucho la atención que si comparamos dos situaciones similares en la comunidad económica europea eh, y hablo de la comunidad económica europea más desarrollada el 50 de la población cada año, cada año visita la cuenca del mediterráneo. en estados unidos que todos creemos que es, un, que es un mercado emisor ya muy desarrollado, no lo es. Si comparamos este 50% de la comunidad económica europea con el caso de Estados Unidos, solamente el 3% de la población americana visita cada año el Caribe y México, lo cual demuestra el enorme potencial de crecimiento. Ya en unos números extraordinarios, el potencial que tiene México. Voy a citar otro dato que también me llama mucho la atención. De los 12.000 espectaculares kilómetros de costa de México, solamente el 1% está desarrollado. Ustedes todavía pueden decidir cómo desarrollar ese 99%. Imagínense el potencial de México. En el caso del Mediterráneo, 46.000 kilómetros, tres veces más todo el Mediterráneo que México. Un tercio ya está desarrollado y en el caso del Mediterráneo, más desarrollado como es el caso de España, casi un 50%. Ante esta gran oportunidad, México se enfoca en un modelo, un modelo sin duda que va a llevar y a marcar este crecimiento como lo está haciendo ya en estos años. El modelo de desarrollo de infraestructuras, el modelo de calidad, el modelo de promoción y el modelo indiscutible de cuidado del medio ambiente. Muchas gracias y enhorabuena.